este video veremos los tipos de distribuciones de probabilidad y este es el primer video de una serie de videos debido a lo largo del tema. Dentro de las distribuciones de probabilidad hay que hacer tres aclaraciones para no confundir estos tres términos que vienen aquí. La distribución de frecuencias que hemos estado viendo a lo largo del curso relacionada con estadística descriptiva es una de las de las definiciones que podemos hallar relacionadas con distribución pero son de frecuencias. Y esta misma definición se relaciona con lo que vamos a ver y vamos a puntualizar, que es la distribución de probabilidad o distribuciones de probabilidad. Y posteriormente veremos lo que viene siendo distribución de muestreo, que sería nuestro tema 3. Pero bueno, todos los ejercicios anteriores, como les comento, se estuvieron desarrollando con una distribución normal o campana de Gauss conforme vaya viendo ahora las distribuciones, una distribución normal se caracteriza por esta fórmula y nos dice que esta distribución normal está caracterizada por una mu determinada y una sigma, que en este caso sería la, la desviación estándar con cierta característica. Entonces, estos son parámetros que nos ayudan a caracterizar una, una distribución normal. Entonces, ¿qué entendemos o qué es lo que vimos o tratamos de, de aprender al momento de ver distribución de frecuencias vimos las representaciones gráficas de datos a eso nos ayudan una distribución de frecuencias a ver cómo están los datos cómo se representan cómo se van a manejar esos datos cómo los podemos agrupar para, para resaltar sobre todo esta parte de ver la, la perspectiva de los patrones de los datos en sí tratar de ver la asimetría si es simétrico o no porque ahí con la cuestión de la simetría podemos saber si es una campana de gauss o tiene otro tipo de distribución nuestros datos si es simétrica o asimétrica porque aquí también nos diría o nos llevaría a hacer el análisis por medio de otra de otro tipo de distribución o es la, la otras, las otras características o parámetros que si es modal o multimodal y ahí también tendríamos que ver otro tipo de características de distribución, otro tipo de distribución. Ahora, ahí nos ayudaría a identificar si la distribución es normal o no. Ahora, también vemos aquí que podemos caracterizar o tratamos de caracterizar con la distribución de frecuencias su dispersión o si no tiene mucha dispersión o si es homogénea o es heterogénea con respecto a la media para ver si están concentrados los datos o están muy dispersos los datos cerca de la media. Esto nos habla de otra característica más de la población. Entonces, eso es lo que podemos ver por parte de distribución de frecuencias. Ahora, la distribución de la probabilidad que nos da o que nos puede indicar, esta se relaciona directamente con la probabilidad de frecuencias, o sea, sí están íntimamente relacionadas, pero de cierta forma podemos decir que la distribución de probabilidad es la distribución de frecuencias teórica. Qué es lo que va a pasar, cómo se va a encontrar, qué tipo de forma va a tener de forma teórica. Y describe la forma que tiene la curva en que se espera que varíen los datos. O sea, el patrón que va a tener de comportamiento esos datos. Esa es lo que es la distribución de probabilidad. Y se utiliza para hacer inferencias, en sí para determinar si está dentro de esos límites, si pertenece a esa población, se pueden comparar, por ejemplo, hipótesis. Este se puede comparar si está dentro de ese límite o no está comprendido de eso, dentro de esos valores de la población, si está dentro de ese cuartil o no, o sea, cuestiones de ese tipo, ¿no? Y se toma la decisión en cuestiones de incertidumbre: ¿qué error quiero tomar? ¿Hasta dónde me voy a arriesgar a ver si mis datos están dentro de esa población o no? Con esas características. Y al mismo tiempo, esta probabilidad de distribución se clasifica como discreta y continuas, o sea, las distribuciones se clasifican en estas, en estas dos igual que las variables que vimos anteriormente. Pero bueno, entonces, ¿qué tipos de probabilidad hay? De distribución de probabilidad. Esos tipos de distribución de la probabilidad, como decíamos, puede haber de dos tipos, continuas y discretas. Para la parte de las continuas vemos la normal, la normal estándar, la T de students, que ya es para, la normal es para... Poblaciones aún cuanto grandes, a lo mejor mayores a, a 30. En la T de Student trata de ver números más pequeños. Este, la F de Snedecor o de Fisher también. Este, la chi cuadrada, la gama, la Weibull, la beta, la uniforme, la long normal. Que la uniforme no tiene mucha aplicación, pero de todas maneras, este pues se, se, se establece como una continua. La exponencial y la triangular. Estas se consideran distribuciones continuas. Ahora, porque van de cero hasta de cierta manera, pues uh, datos, datos que pueden ser, uh, por ejemplo, si fuera el peso hasta de, de algo, pues puede tener valores uh, muy, muy alejados del cero, ¿no? Pero son valores reales. La única que maneja valores que no son reales y que el punto medio es cero de la, de la curva es la normal estándar, y se tendría que estandarizar el valor para poder ver los, los, ¿cómo se llama?, los límites de la curva con respecto alejado de un lado de, de cero, hacia la derecha o hacia la izquierda. Este es eh, muy similar a la normal, pero su punto medio es el cero, o aproximado al cero, ¿no? Entonces, tenemos por otro lado las distribuciones discretas, y aquí tenemos la binomial, la Poisson, la hipergeométrica, la multinomial y la multihiperbólica. Este tipo de, de distribuciones, pues a diferencia de, de, de las continuas que pueden tomar bastantes datos hacia tendientes hacia infinito, estas están limitadas a cierto número de, de variables. Claro, también trabajamos con, con rangos acá. Pero estas discretas estaríamos hablando de que eh, cero si no se tiene, uno si se tiene. Si se presenta la característica o no se presenta la característica. O si es del uno al cinco, por ejemplo. Con características como la de Likert, por ejemplo. O tipo de colores. O sea, está muy. O del uno al seis en un dado, por decirlo así. Son características ya muy establecidas y muy limitadas en la cuestión de, del número de categorías o valores que pueden tener. Entonces, con respecto a estas uh, de definiciones, les voy a pedir que nuevamente se agrupen en equipos que ya se tenían anteriormente para exponer esta parte, las características, los estimadores, la ecuación, el uso. Al menos esas características nos podemos ampliar un poco más, pero también que no sea algo muy amplio. El chiste es que sea un brevario cultural. Relacionado con el conocimiento de las demás tipos de distribuciones de probabilidad, yo voy a explicar la normal, la, nor, la normal estándar, la T de Students, la F de Snedecor. Pero a ustedes les voy a pedir el equipo 1, la chi cuadrada, la gama 2, Weibull 3, Beta 4. Este, la, la uniforme la voy a dejar ahí porque no tiene aplicaciones muy, muy objetivas. La long normal al 5, la exponencial al 6, la triangular al 7, la multinomial eh, al 8 y la multihiperbólica al 9. Entonces, estas son las características mínimas. Ustedes se pueden ampliar un poquito con el fin de que más o menos como unos 20 minutos de exposición máximo, no nomás. Entonces, viendo los tipos de distribución de la probabilidad, pasamos a ver la primera. Esta ya es bastante conocida por nosotros. Y. Claro, es una probabilidad continua que es muy importante, ya que esta distribución normal han aportado varios matemáticos a ella en su desarrollo. Y podemos resaltar el caso del astrónomo y matemático del siglo XVIII, Carl Gauss, que es al que conocemos todos por la campana de Gauss. Por el, en honor a él se le puso este nombre. Y también es conocida como distribución gaussiana. Esto tiene muchas aplicaciones. Se utiliza para dispersión de contaminantes en aire, este, se utiliza para la cuestión de, de caracterización de poblaciones, se utiliza para muestreos de, de agua. O sea, sí tiene bastantes aplicaciones en cuestiones ambientales y se utiliza también mucho en muestreos industriales eh, para, para medir ciertas características. Ahí dice que ocupa un lugar eminente, importante en la estadística. Primero tiene algunas propiedades que hacen aplicable a gran número de situaciones, como les digo. Permite hacer inferencias mediante la toma de muestras también. Aquí se pueden hacer muestras directas y, y en el caso de ver los parámetros de n minúscula es lo que nos puede ayudar. Y la distribución normal casi se ajusta a las distribuciones de frecuencias reales observadas de muchos fenómenos incluyendo características con la cuestión del peso, las alturas, el coeficiente intelectual. Eh, resulta de procesos físicos, dimensiones, rendimientos también, y muchas otras medidas de interés para las, los, los administradores, para los químicos, para los licenciados, los matemáticos. Esta es la distribución que generalmente le enseñan a uno en estadística, en estadística descriptiva. Es el punto de partida de la estadística básica. Y se sigue utilizando para estadística de inferencias ya más aplicada. ¿verdad? Entonces, esas son sus características. Aquí también podemos ver otras características, pero con respecto a la forma. Sí, es una distribución unimodal, o sea, tiene una sola moda. Ya si estamos hablando de varias modas, es que no es una distribución normal. Tiene la forma de una campana. Es el caso, aquí vemos las diferentes campanas, según si es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Pero vemos cómo, cómo varía, cómo puede haber homogeneidad o puede haber concentración de la, de la que sea más heterogéneos los datos. Y aquí vemos también la, la, moda, la moda y la, la media en un solo punto, de cierta forma. O sea, se caracteriza por tener ese, esa, esa cuestión de ser unimodal y muy puntual. La media es una población distribuida normalmente y cae en el centro la, la, de la curva, la moda, digo, la, la media. Y la moda también. Debido a la simetría de la distribución normal, la mediana, la moda, se encuentran también en el centro. En consecuencia, para una curva normal, la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor, coinciden en el mismo punto. Entonces, pasamos a caracterizar, esta es la fórmula que les comentaba, que de forma resumida podemos decir que es una distribución normal con una media característica y con una, con una desviación estándar que podemos establecer en ciertos puntos de inflexión de la curva para saber que de ahí en adelante ya tenemos otra estaríamos fuera de esa distribución y los datos los datos ya no estarían caracterizados por esta distribución normal entonces claro esta distribución también tiene sus limitaciones y esas limitaciones hablamos que, que la, las colas de distribución normal se acercan al eje horizontal pero nunca lo tocan sí esto implica que existe algo de probabilidad, aunque puede ser muy pequeña, de que variablemente la, la variable aleatoria pueda tomar valores enormes, ¿sí? Cuando tenemos valores enormes, el gran problema es que es la limitante de esta, de esta campana también, o sea, hay cierta homogeneidad en los valores y se concentra hacia el centro, y entonces tendríamos, si nosotros trabajamos con valores más grandes, tendremos a ver de que esta distribución también... No, no sirve, ¿sí? Entonces, uh, y aquí ponen el caso de, por ejemplo, en la cuestión del peso, pues una persona de 2.000 kilogramos, pues sería muy extraño verlo, pero se pudiera dar la probabilidad, pero estaría fuera de la característica de una campana de Gauss. Desde luego, nadie creería de la existencia de tal persona. Un peso de una tonelada o más estaría aproximadamente 50 desviaciones estándar a la derecha de la media y tendría una probabilidad con este 250 ceros justo después del punto decimal. No perdemos mucha precisión al ignorar valores tan alejados de la media, pero a cambio de la conveniencia del uso de este modelo teórico, debemos aceptar el hecho de que se pueda asignar valores imposibles en la práctica. Bueno, entonces, estas son las, las limitaciones, pero también es importante antes de ver las demás distribuciones. Que si bien nuestra población o nuestra muestra no se caracteriza por tener una distribución normal, entonces tenemos que ver a qué o con qué parámetros de una distribución de otro tipo vamos a tomar. Nosotros ya vimos arriba los tipos de distribuciones, pero aquí nos comentan cómo hay que seleccionar qué tipo de distribución voy a utilizar cuando no se ajuste a una distribución normal. Oh. you.